con la cadena Telesur. Entrevista que remarcó varios elementos importantes. Primero, el litio como el eje de la economía mundial. Bolivia tiene las más grandes reservas de litio en el planeta. Tiene la posibilidad, además, de llevar adelante no solamente la fabricación de baterías de litio, hay diferentes rubros, 42 industrias al menos serán posibles llevar adelante en Bolivia a raíz de la industrialización del litio. Otro de los temas que se ha abordado en la entrevista con Telesur tiene que ver con lo que ocurre en Santa Cruz, Bolivia. El presidente dijo en esta entrevista que no cederá a los chantajes de los cívicos cruceños. Y en último momento, ¿no?, señaló que es fundamental abrazar la unidad en el movimiento al socialismo para encarar los desafíos del socialismo en Bolivia y en el mundo. Vamos a ver algunos detalles, algunos fragmentos de esta importante entrevista con la cadena Telesur. El jefe de Estado ratificó que Bolivia se mantiene en el primer lugar con reservas de litio y que nuestro país apuesta por su explotación y comercialización. Y ya hemos hecho un acuerdo con una empresa china, la número uno del mundo en la producción de baterías, para que vengan a nuestro país, se haga toda la cadena productiva, desde la explotación hasta la industrialización y comercialización. Pero nosotros, como manda la Constitución Política del Estado, vamos a hacer toda la parte de la minería y luego en la parte de la industria ingresa esta empresa hasta la comercialización. Pero durante toda esa etapa, el Estado boliviano participa de todas las ganancias, de todas las utilidades. Ese es el modelo de negocio que les hemos planteado y que está vigente y que ha sido aceptado y que hemos firmado un acuerdo para ello. Por lo tanto, el litio va a ser para Bolivia el nuevo eje económico para el desarrollo y el crecimiento económico, que va a generar más de 42 industrias en Bolivia relacionadas con el litio, pero va a tener un efecto multiplicador sin duda en la economía nacional, en otros campos, en otros sectores. Al referirse a los temas políticos, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, calificó de chantaje la amenaza cívica cruceña de impulsar un revocatorio por no viabilizar una amnistía. Un proceso revocatorio para el mandato del presidente. Y entonces nosotros no vamos a caer en el chantaje. El señor Camacho tiene que explicar a la justicia, no a nosotros como gobierno, sino a la justicia, su papel en el golpe de Estado del 2019. ¿No? Tiene que explicar también, nos imaginamos, lo que ha ocurrido con estos 36 últimos días que tuvimos que enfrentar en Santa Cruz, un paro cívico de 36 días. El presidente Arce también convocó a la unidad de las organizaciones sociales y del movimiento al socialismo con miras a las elecciones presidenciales del 2025. Porque no, para nosotros está claro que es la única opción de poder ganar es ir unidos. Entonces lo hemos dicho desde el primer día y nosotros nos ratificamos. Han pasado más de 2 años de gobierno y nosotros ratificamos nuestra posición de que la unidad es la única manera, ¿no?, de poder enfrentar una derecha que evidentemente va articulándose y nos va a enfrentar en las próximas elecciones, sea quien sea nuestro candidato del Movimiento al Socialismo el 2025.